Bueno, mi intervención va en relación específicamente al artículo 129 de esta ley de Hacienda, donde se adiciona una fracción sexta relativa a la expedición del permiso de sonido para fuentes fijas en mercados y mercados públicos municipales. No estaré de acuerdo en la introducción de este nuevo impuesto. Finalmente, se pretende cobrar por emisiones de sonido con bocinas dentro o fuera de los comercios, lo cual no se establece una cuota fija de UMA, sino más bien va incrementando por horas adicionales, y que adicionalmente a esto, en el caso de fines publicitarios, específicamente en Mercado de Lázaro Cárdenas del Río o Ignacio Manuel Altamirano, pues hablamos de 20 UMAs, lo cual es pues bastante fuerte, considerando que está introduciéndose de primera mano este impuesto. Y en el caso del mercado Andrés Quintana Roo, 15 UMAs, el mercado denominado 5 de abril y licenciado Benito Juárez García, 5 UMAs. Por eso he manifestado pues mi sentido en contra, en lo particular específicamente de este punto, si bien acompaño el proyecto, no así respecto de esto, porque considero que esa no es una política que incentive el comercio, sobre todo que está aplicado a los dos grandes sectores que hay de comercio aquí, que prácticamente son pocos, y específicamente es todo lo que es la Avenida Héroes y lo que es la Avenida Machuchaca. Entonces, no acompañaría este proyecto en lo referido a este artículo 149, fracción sexta. Es cuanto.